Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos del mundo entero. Les saluda JBC, el maestro imperfecto. En esta ocasión vuelvo nuevamente con los cactus, porque los cactus son espectaculares y cada vez son más interesantes. Esta vez he traído acá 13 cactus, entre cactus y plantas crasas, y una planta crasa enfermita, para como finalidad pedagógica, eso se le diría al final. Bueno, vamos a empezar a señalar la más bonita y la más importante, no diríamos importante, pero la interesante, ¿ya? Este es un tipo de opuntia, ¿ya? Que es familia con otro opuntia que le dicen opuntia oblongada. Es una opuntia, familia también con el famoso monstruo que le llamamos acá en nuestro sitio, ¿ya? Acá tenemos una Mammillaria fragilis. ¿Ya? Por acá tenemos, ahí está el monstruo, la opuntia monstruosa, un cactus creo prototípico peruano. ¿Ya? Después acá tenemos el Cephalocerus seniles, o el abuelito. Acá tenemos la opuntia oblongada, este que le dicen la brujita, dice que tiene sortilegio contra la brujería, eso es lo que me he enterado. Acá tenemos una lo llaman cebra, o sábila mexicana, pero esta es una jarbortia. Acá tenemos un sedum, que es una planta colgante muy bonita también, muy interesante, una planta crasa, se reproduce de hojita, nomás saca una hojita y se reproduce. Acá tenemos la famosa contra, la contra es, dicen que es una planta también de protección, ya, es una euforbia, le dicen euforbia grandicornis. Acá, al costado del foro de Grandicornis tenemos una belleza que se llama el asiento de la suegra, el famoso Echinocactus grossini, da una flor preciosa y tiene unas espinas también punzantes, y como la suegra tiene mala prensa, lo han bautizado con el nombre común de asiento de la suegra. A ver, suegras, alístense para su banquito. Acá tenemos uno de mis logros. Entre logros y fracasos que estuve haciendo para enseñarles los injertos. ¿Ya? Este es uno de los logros del injerto que hice hace ya más o menos 7 meses. Lo que les quiero comunicar es que he tenido fracasos y eso lo voy a enseñar porque son unos cactus que son difíciles para injertar. Estoy intentando encontrar cuál es la falla para después enseñarles. ¿Ya? O sea, sí, siempre hay éxitos y fracasos. Este es un éxito y los fracasos ya están en el cementerio. Acá tenemos otro injerto también del mismo cactus, el Gymnocalyzum, creo que se llama, sí. Aquí tenemos una planta, el Sempervivo Tectorum, tiene sortilegio para los viajes. Y acá está el famoso Pedrito Rico, así le dicen en nuestro sitio, ¿no? Por lo que se multiplica bastante. Este es un tipo de Cereus también, se llama Cereus silvestris. Acá en la costa, o sea, en Lima, no florece, pero en Arequipa y en la sierra sí tiene una flor roja preciosa. No sé si en México florecerá. A ver, amigos mexicanos, esos cuates que me manden información, si el Pedrito Rico florece allá. Acá tengo una planta que quiero mostrarles ya hace tiempo, hace como 3 meses, 4 meses, en el mes de octubre, noviembre lo podé para reproducir. He tenido éxito reproduciendo y ahí está, se está multiplicando. Miren cómo están saliendo brotes. Cualquiera creyó de que se iba a dañar la planta, no. Ya he sacado 7 criaturas y aparte de eso la planta se está aumentando. ¿Ya? Entonces eso es lo que le quería decir. Ahora va rapidito nomás. Tenemos que hablar sobre el mantenimiento de los cactus. Hay unos errores, hay unas fatalidades con los cactus. Mire, para empezar, los cactus son plantas que su hábitat natural son los cerros, lugares donde el sol está a las 12 horas. Entonces, el ambiente ideal para los cactus es al aire libre. Tienen que ponerlo ustedes al aire, no que en la ventana, no, por favor. Nada de ventanas. Aparte de eso, que los maestros del Feng Shui recomiendan no poner los cactus dentro de la casa, porque dice que trae disgustos y problemas y hace pelear a la gente. Entonces yo no he inventado eso, sino los maestros del Feng Shui dicen que no es conveniente tener una espina dentro de la casa, las espinas afuera. Entonces pueden ponerle en una azotea, pueden ponerle en un balcón o en su jardín. Eso es importantísimo para que no sufra mutaciones. Los cactus a veces, por ejemplo, especialmente este de Pedrito Rico, lo ponen en sombra y crece como unos tallarines, como unas tripitas, se degenera. Todos los cactus pueden vivir o sobrevivir en la sombra, pero se
se degeneran, amigos. Entonces, ya, esa sería la primera recomendación. La segunda recomendación, ¿en qué tierra voy a sembrarlo? Examinen la tierra. Yo tengo un video ya que he hecho, la preparación de la tierra para los cactus, ¿eh? Así que revisen nomás dentro de mi cuenta, los que están suscritos pueden ver, tengo un video dedicado a la preparación de la tierra para los cactus y después también para el mantenimiento del cactus. Ahora quiero agregar otra cosa importante, el riego. Hay un mito sobre el riego. Uno dice que no se debe regar a las 12 del día, que se van a zancochar las plantas. Eso es falso. Se puede regar a las 12 del día y no pasa nada. No solo los cactus, los bonsai y cualquier planta. Ya. Ahora, recomiendan los que son entendidos que el agua se debe guardar de un día para otro para que los sedimentos del cloro queden debajo del agua. Entonces les recomiendo, si pueden, guarden el agua de un día para otro. Uno. Segunda recomendación. El riego, más o menos, en todo clima y en todo lugar, me parece, debe ser una vez a la semana. Eso va por la preparación de mi tierra. Una vez a la semana, el riego. A veces hay gente exagerada. Ah, hay unos cactus excepcionales que se riega cada 15 días, pero esos son excepcionales, pues. Pero los cactus comunes y corrientes se riegan una vez a la semana, ¿ya? Eso no se olviden. Otro de las recomendaciones con respecto a las macetas. Bueno, hay cactus que son pequeños y las macetas deben estar en proporción, así como están viendo acá, ¿ya? Hay cactus que son pequeños, como este de acá, o como este, entonces no necesita maceta muy grande. Pero en cambio esta planta crece bastante, entonces una punta monstruosa tiene que ponerle un macetero grande porque desarrolla bastante. Ya, entonces, esta mamilaria, por ejemplo, es pequeñita. Si le pongas un macetero grande, no va a crecer. ¿Ya? Ya, entonces ya hemos visto con respecto a las macetas. Ahora, otra recomendación con respecto a las enfermedades. Me han mandado preguntas con respecto, ¿puedo curar mi planta con el extracto de nicotina? Claro que sí. Ya, de las dos maneras, con el pincel o también puede pulverizarlo, pero yo soy más amigo del pincel. Miren, he traído una enfermita que he encontrado, un enfrente es la patita de mula, ¿no? Este es un tipo de planta, es africana, ¿no? Es una planta crasa. Miren, amigos, está plagado, miren, tiene pulgones, sí, son pulgones o querezas, esas manchitas blancas que lo están succionando la savia a la pobre planta. Entonces yo lo voy a limpiar, pero lo he querido para traerlo y para hablar de las plagas. Los cactus están expuestos a las plagas, por favor, no dejen que cunda la plaga, porque a veces mata a la planta. No es que a veces, habitualmente cuando uno se descuida, mata la planta. Entonces, amigos, eso es lo que les quería comunicar. Y no se preocupen, vamos a volver a hacer algunos trabajos con respecto a los cactus de injertos difíciles. Ah, ya, a mí me gusta lo difícil, ahí estoy yo. Ya, entonces, yo les agradezco bastante su deferencia. Por favor, avisen a todo el mundo que el maestro imperfecto ha contaminado la red con aire puro, educación, cultura, y el señor Sacha Barrio ha contaminado la red con enseñanzas sobre la cultura alimentaria. Lean sus libros, por favor, señor. Los tres libros son lectura obligatoria. La revolución de las grasas, el otro libro es La nutrición inteligente, y su último libro, Los carbohidratos. Y Sacha Barrio tiene también un libro dedicado a la coca. Por favor, señores, léanlo. Es extraordinario, ¿ya? Muchas gracias, amigos. Y ya será hasta prontito. Nos vamos despidiendo de nuestros engreídos cactus. ¿Ya? Entonces, ya saben, preparación de la tierra está en el internet, en un video, ¿ya? Muchas gracias y hasta pronto.